Jamie Lee Curtis ya está haciendo campaña para convertirse en Kurea y los showrunners de One Piece. Doctor Inne entra al escenario. La actriz de Todo a la Vez en Todas Partes habla de lo muchísimo que le gusta el anime de One Piece siempre que puede. Y como ella misma admite que ya se le ha pasado el momento de interpretar a Nico Robin, tiene otro papel en mente para el live action de One Piece, la doctora Kurea. Ya a principios de año Curtis le lanzó a Netflix una pullita muy directa para que la ficharan como Kurea, la madre adoptiva de Tony Chopper. Y ahora que ya sabemos que el personaje tendrá que aparecer, ha vuelto al ruedo con un post de Instagram. Una vez termine la huelga contra la codicia de la Alianza de Productores de Cine y Televisión con un contrato justo, haré presión junto con todo este frenesí de los fans para convertirme en la doctora Kurea en One Piece de Netflix, escribió Curtis. Y la cosa se podría haber quedado ahí y todos tan contentos porque Jamie Lee Curtis quiere estar en la serie y nosotros encantadísimos por la posibilidad. Pero entonces llegó Matt Owens, uno de los showrunners de la serie, y confirmó que básicamente ya hay una oferta sobre la mesa y oficialmente se ha tirado la cañita a la actriz para el papel. Querida mamá, por eso te enviamos esa cifra. No hace falta que hagas campaña. Una vez consigamos lo que nos merecemos y volvamos a trabajar, hablaremos, contestó Owens al post de Curtis. Ahora que la huelga de guionistas parece que está llegando a su final, es posible que la de actores también ande cerca. Si finalmente los gremios llegan a un acuerdo, es posible que pronto tengamos alguna confirmación oficial. Porque la primera que parece que se muere de ganas es la propia Jamie Lee Curtis.